Bueno amigos, hoy nos venimos para el río Sucio, aquí en Atepoya. Pero por el lado de... Estamos aquí por el lado de Las Marías, en el río de Camado. Y venimos a hacer una pesca de arpón, un pesca de trocito. Vengo con el bodoque, a ver si cae algo. Ahorita les voy a enseñar por qué este río nunca se va a quedar sin pescado. Más tardecito cuando salgamos de aquí. Sí. Les voy a enseñar las peceras y dónde se desaguan las peceras, que son en las quebraditas. Miren, guapote, gente. Ay, juepuya, se fue, no se los pude enseñar. Yo creo que es el mismo que vimos el otro día con Saúl. Bueno, entonces les decía que les iba a enseñar. Lástima que desde aquí no van a ver nada. Bueno, ahorita nos metemos al agua y vemos qué onzas. Ok, en esta bajada quería mostrarles las tilapias goldfish que hay aquí en el río Sucio, que me imagino que alguien las crió en sus peceras, se le escaparon y vinieron a terminar aquí el río y ya hicieron crianza. Así que aquí en este río hay tilapias así como el color de los pececitos goldfish de acuario. Mira, tilapia goldfish. En esta bajada yo había visto esa pequeña mojarrita, pero no le quise tirar, era muy pequeña. Entonces, cuando menos lo esperé, me llegó una tilapia por la derecha que yo no había visto, pero fue un tiro certero. ¡Ay, mamacita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¿Está grande? ¿Tilapia? Tilapiona. ¿Está? De cuarta más rojita. De allá abajo venía. Abajo. Y bueno, como pueden observar aquí, no todos los tiros los pego, ¿verdad? También se falla y eso nos da risa porque se fallan unos tiros tan sencillos a veces. ¡No, no puede ser! ¿Ah? Tilapia. Un poquito más pequeña que esta, pero ya de llevar. Y de abajo venía también. Venga, no. No, más. Están bajando, ¿eh? No, hombre, de abajo venía. Ah, de abajo venía. Ay, le pegó hacha. Está mal, dame. Que tilapia, está mojada. ¿No lo viste? Claro, mancita. ¿Eh? Mancita, maje. Cortale una cabeza, maje. Como pueden observar, en esta bajada ya el río iba bastante sucio. Solo poquito se ve ahí el bulto de una mojarrita, que la acecho y le pego. Pero lo gracioso de este clip es que ahí abajo vi un cangrejo y me dio un gran susto, pero lo saqué. En esta bajada yo estaba acechando unas mojarritas que salían de una cueva y por un lado me llegaban unas tilapias también de buen tamaño que ya para llevar, pero aquí vigiándolas, acechándolas, aquí donde está esa ramita me aparece un guapote tigre de muy buen tamaño que se los voy a señalar. Lastimosamente la ramita no deja ver bien la toma, pero se lo voy a señalar. Ahí aparece, el lado derecho.
¡Qué chulada! ¡Qué chulada, señores! ¡Qué bonito guapote tigre, mírame! ¡Guache! ¡Qué bonito! ¡Guapote jaguar! Este sí está hermoso, señores. Esto es... difícil de encontrarlos aquí en el río. Pero salió. Salió, señores. Salió pesca. En esta bajada me meto a una cueva que está como en una chorrera. Así que no van a poder ver mucho, pero mato un buen guapote africano aquí en esta cueva. Ahí llegó. Este. Mira. Miren este desgraciado cómo acaba de burlar de mí. Ahí tenía la moto y hoy salió caminando para irme. Ya lo vieron. Ahí está. Bueno, vean, esta es una de las razones por qué el río sucio nunca va a tener, a dejar de tener tilapia, ¿ven? Este es un estanque o una pecera. Y viendo el tamaño de este estanque, mínimo tiene entre 15.000 a 20.000 tilapia, incluyendo el chuchito que está ahí. Entonces eso es esta opción. Por eso siempre, entonces cuando pescan y les sale pescado que no da la talla, no lo pueden vender. Entonces en la seca a veces los dueños los regalan o los tiran al río. Aquí tenemos a la garza. Número 2. Número 2. Se te fueron. Ahí están todavía. Arriba, más. Bien, arriba, más. Bien, se vio. No, mira, vamos. Como fíjate bien, ojo. Operación Garza. Ojo, fíjate bien, ojo. Dale. No estés botando la tierra. Ahí, ¿cómo quieres que camine en el aire, por favor? No la veo, ahorita sí no la veo. Ahí está, le pegaste. Agarrala. Se te va a ir, se zafó, creo yo. ¿Va que sí? A ver, la frente creo que le pegué. ¡Y en la boca! Acércate, ¿qué? Que la vea la raza. Soy garza. Vaya, vean, ¿por qué las tilapias no se van a acabar de estos ríos de Tecoyo? Si hasta aquí andan en lo seco. Aquí operación garza otra vez, pero ahí se va a meter la garza. Aquí en este canal. Y este café. Y aquí anda una grande, van a ver. Ah, no, ustedes no estaban a ver. El problema es que es a ver hasta dónde se fue, güey. No, pero no era esa. La bajó. Esa es. Sí, ahora que la mató Bodoque. Se vio a vos, se bajó rápido. Ah. ¿Y te llegó loca o despacito? No, se metió y me vino a ver. Ah, se metió allá. Se metió allá y me vino a ver. Ah, qué bruta, mira, no me era frente, le pegaste. Se metió y me vino, mira, lleváramos otras dos, por gusto, déjate tener la otra. ¿Y la otra? Solo esta bajó. Voy a la otra, pero... Y vean, gente, aquí en Atiocoyo, este es el canal principal. El canal madre, le dicen. Allá arriba
por donde vamos a pescar a otra poza con el arpón, ahí está la presa por Huicicilapa, y se viene aquí y así por canalitos como ese que está aquí andan surtiendo todo Teocoyo, todo lo que se ve al fondo allá, las parcelas todas esas las se andan llenando, y las peceras, hay como 190 peceras de, póngale, de 15.000 peceras cada estanque, 15.000 peces cada estanque, y todas esas, las pequeñas, van a dar a ese río de donde venimos ahorita de pescar. Qué bonito ese atardecer, gente.